a los grupos de crecimiento de hoy. Bueno, hoy va a ser un poco diferente porque hemos visto una parte de la vida de David, pero vamos a ir intercalando en algunos momentos, en el momento oportuno en que él escribe un salmo, vamos a ir intercalando el salmo. En este momento vamos a detenernos en el salmo 34. Es un salmo cuyo subtítulo que recibimos de los, hebreos, de los hebreos, era, dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Es decir, que marca un momento especial en la vida de David. David escribe este Salmo después de haber vivido situaciones traumáticas, como las que vimos en la clase anterior. Luego de esas situaciones donde Saúl atenta repetidamente contra su vida, donde tiene que huir primero a territorio filisteo y para salvar su vida tiene que fingirse que está loco porque si no lo iban a matar los filisteos, cuando se refugia en una cueva solitaria en el desierto de Judea, es porque estaba en riesgo su propia vida. Estas experiencias lo hicieron madurar espiritualmente. Nosotros a veces no valoramos las pruebas y no nos damos cuenta que las pruebas nos hacen madurar también espiritualmente. Y justamente de esa maduración que él tiene es este salmo donde él comparte sus conclusiones de todo eso. Y él hizo una comprobación, que ojalá pueda ser nuestra comprobación en este momento y siempre en nuestra vida. En el momento este de angustia, de problemas, dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y este pobre, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. En medio del problema, dice, busqué contactarme con Dios. Busqué el contacto con el Señor y clamé al Señor. Y tuve una respuesta. Dice que Dios lo liberó del temor y de la angustia. Ahora Él no dice, Dios me liberó de los problemas, sino, me liberó del temor y de la angustia. Tenía que atravesar ese valle de sombra de muerte. Era importante que lo atravesara. Y que lo atravesara hasta el final. Era el propósito de Dios para su vida. Y Dios actuó en su vida. Y en ese momento, cuando él clama al Señor, el Señor en primer lugar le quitó el miedo. Porque lo primero que sucede cuando están atentando contra la vida de alguien es que tiene miedo. Miedo. Y el miedo paraliza. El miedo eh, no atinamos a nada. Eh, bajamos los brazos sin luchar. Y el Señor dice, me quitó el miedo. El temor... Lo sacó. Sin temor no puedo mantener el espíritu alto ni puedo luchar. Quiere decir que el Señor le quitó en primer lugar el miedo y en segundo lugar le quitó la angustia. La angustia se diferencia del miedo. El miedo tiene un motivo concreto. Si yo estoy volando, por ejemplo, y el avión entra en una turbulencia grave, y se sacude, allí yo tengo miedo. Pero hay un, algo real, que es que estamos pasando por una tormenta. Entonces el miedo es legítimo, es la reacción humana frente al peligro. La angustia se diferencia del miedo en que tenemos, sentimos lo mismo, pero sin motivos concretos. Es decir, no estamos en medio de la turbulencia grande del avión, pero sentimos lo mismo, nos sentimos ahogados, angustiados, con miedo. Y hay gente que, que siente que no tiene motivo eh, fijo para, para vivir esa situación, pero que está angustiada igual. Y él dice, Dios me quitó el temor y Dios me quitó la angustia. David tenía problemas concretos. Y dice, Dios me quitó el miedo a los problemas concretos. Pero cuando tenemos problemas después empezamos a imaginar. Se desata la imaginación. Y él, la imaginación empieza a angustiarnos cada vez más. Y dice, Él me quitó también todo lo que yo agregaba al problema concreto con mi imaginación. Es la obra de Dios. Busqué al Señor. Y Él me quitó el miedo a eso legítimo que tengo que temer que tenía delante. Y por otro lado también a todo lo que creaba mi imaginación. Y le otorgó paz. Y esa paz se reflejaba, él dice, en el rostro. En el, el, el rostro, los ojos, en el espejo del alma, se dice por ahí. Y el rostro del atribulado siempre es un rostro triste, un rostro caído inmediatamente lo vemos y nos damos cuenta que está atribulado. David dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La paz se reflejaba en el rostro. Recordamos en este momento a Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir de los cristianos. Lo van a sentenciar en el tribunal y él sabe que lo van a sentenciar a muerte. Pero pasa algo maravilloso, dice, las autoridades y todos los que estaban allí sentados al mirar a Esteban vieron que su cara era como la de un ángel, es decir, una completa paz a pesar de lo que estaba pasando. Dios le dio la protección que él necesitaba. El ángel del Señor, dice, acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, es decir, sentía la fortaleza del Señor rodeándome en ese momento y me sostenía. Ese ángel del Señor que fue el que vio Moisés en la zarza, y después también, o antes de Moisés, Agar, Abraham y Elías, estaba allí, en la presencia de Dios rodeándolo, y es esa presencia la que él notaba en ese momento. Todos nosotros tenemos que pasar por dificultades, por inconvenientes, por conflictos, por trastornos, por molestias. En la vida esto es inevitable. Es lo de todos los días, podemos decir. Recordemos la palabra de David en un momento de angustia. Bendeciré. Al Señor en todo tiempo, no solamente en el momento en que me va bien, en ese momento en que estoy atribulado también, su alabanza estará de continuo permanentemente en mi boca. Y nos invita a todos nosotros: engrandecer al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Digamos, en tus manos están mis tiempos. No estoy solo. Puse mi vida en tus manos. Y si estoy atravesando este valle de sombra de muerte, es porque tú lo has permitido. Pero tú estás aquí conmigo, en el valle de la sombra de muerte. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por eso, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y creo que este es el gran mensaje de este salmo. Y comenzamos a leerlo y comenzamos a trabajar sobre este salmo para que la bendición de Dios nos alcance y podamos repetir las palabras de David en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor y en los momentos de angustia. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Comenzamos.